Esto es esto. Ustedes me dicen. Ok, vimos un ejemplo, creo, de tiempo y minutos en los que los estudiantes se dedican a estudiar. Que okay, contamos todo esto y con los pasos llegamos a esto. Llegamos a realizar esta tabla con los intervalos o de plano no hicimos intervalos ni contamos nada. Sí, también creo que hicimos límites reales. Ok, voy a poner. Entonces ya están los límites reales, marcas de clase y le aumenté la frecuencia acumulativa. Hasta ahí nos quedamos entonces. Les comento, mientras pongo acá esto, que la frecuencia acumulativa la puse porque en que estoy checando sus tareas, me doy cuenta que cuando les pido histograma, por ejemplo, de frecuencia acumulativa, no admití a alguien que no debía. A ver, ahorita lo saco. O se sale. Álvaro, salte y ingresa con tu cuenta institucional, por favor. Ok. En que les pedía histograma de frecuencia acumulativa, lo que me hacían es hacer el histograma de la frecuencia normal. Entonces aquí le pongo, les voy a poner otro ejemplo para que vean. Ok, entonces aquí ya están los límites reales. A ver, los pongo por si alguien no alcanzó a copiar. Y aquí andamos. Entonces, esta tabla, pues obviamente se le puede aumentar más, ¿no? Se le puede aumentar ahí frecuencia relativa porcentual. Ahorita vamos a dejarla así porque vamos a ver de qué manera se grafican este tipo de datos agrupados. ¿Ok? Cuando estábamos trabajando en datos ordenados, lo que poníamos en la parte horizontal, pues era esta primera columna de datos. Pero en datos agrupados no se pone el intervalo, sino que se pone la marca de clase, que son nuestros datos representativos. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de histograma de frecuencia. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo no son intervalos lo que yo pongo ahí abajito, sino son las marcas de clase. ¿Ok? Eso es lo único en lo que cambia la representación gráfica cuando se refiere a datos agrupados. ¿Ok? Aquí les dejo el ejemplo del histograma del polígono, perdón, polígono acumulativo, ¿sí? Y recuerden que tanto el histograma como el polígono, yo les tengo que decir la información que me van a representar, no es que siempre sea la frecuencia, ¿ok? Y aquí pues con puntitos nada más fui poniendo la columna de la frecuencia acumulada. Entonces, si dice de datos agrupados, también esa va a ser con la marca de clase. Sí, para datos agrupados, aquí abajito va a ser la marca de clase. Así es. Ahora vamos a otro ejemplo
¿Este ejemplo no lo empezamos a ver o sí? No, ese no, maestro. Nos quedamos en el otro. Cópienlo, entonces, y ahorita para ir contando, sacando el tamaño de intervalo y todo lo que queda. También vamos a hacer, vamos a tratar de hacer, aunque sea uno de pastel. Maestra, ¿qué pasó? ¿Puede explicar la diapositiva anterior? Sí, a ver. ¿En esta? Sí. Ok, este es un polígono de frecuencia acumulada. Entonces, aquí en esta tabla le agregué la frecuencia acumulada y lo que hice, pues, es graficar este 10, 24, 37, 45 y 50. Sí, como pueden ver, cada vez aumentan los números, por eso el polígono tiene esta forma, ¿ok? En lugar de barras, le ponemos puntitos correspondientes a cada una de las marcas de clase con su frecuencia acumulada. ¿Y los de abajo? Aquí son marcas de clase, ¿sí? Ya no voy a poner, por ejemplo, entre 29 y 35, sino que voy a poner 32, 39, 46, 53 y 60, que son los que están aquí abajito. Y siempre va a ir marca en datos agrupados, marca de clase van a ir en la representación gráfica. Maestro, ¿puede quitar la tabla aquella, por favor? Para que, o sea, quiero ver la tabla que había puesto antes. Esa. Esa, ahí está. Creo que no es esa, la anterior. La que dijo mi compañera que explique otra vez. ¿Esta? No. No, ¿dónde? Esa. Ajá, es esa. Nada más quiero ver algo. Ok. Ya está, maestra, gracias. Nada. Ok, y aquí les dejo con el siguiente ejemplo.
16, 15, no tenemos clase, 16, classroom, 17 ayer, 18 hoy. Ok, entonces vamos a empezar con todo el show del cuánto va a ser cuánto y toda la cosa. Entonces, vuelvo a poner, rango es igual al dato menor, dato mayor, menos el dato menor. Ok, entonces, vamos a nuestra colección y vemos que el dato mayor noventa y el dato menor 60. Entonces, va a ser 93 menos 60. R es igual a 93 menos 60. Y me queda 33. Listo, nuestro primer paso. Ahora tenemos que buscar el valor de K. Que recuerden que K es igual a la raíz cuadrada del total de mis datos. Entonces, ¿cuántos datos son? Vamos a ver. 3, 6, 9, 10 por 4, 40. 40. Perfecto, 40. Raíz cuadrada de 40, a ver,
6.32. Y pues vamos a redondearlo a 6. Ok, ahora nos vamos con el tamaño que van a tener los intervalos. ¿A partir del 5 se redondea ahora más? Sí. Se redondea para arriba. Para arriba. Tamaño de intervalo. Para el tamaño de intervalo, recordemos que es el rango entre K, lo que nos dio la K. O sea, sería 33 entre 6. ¿Qué nos da? 5.5. Ok, entonces este 5.5 vamos a redondearlo a 6. Y recuerden que a veces esto, en lo que se ajusta según la conveniencia, es el total de intervalos. Sí, entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto de ajustar según la conveniencia. Entonces, vamos a empezar con nuestra tabla. Vamos a ver qué tanto le vamos a poner a la tabla. Vamos a empezar con los datos, que son los intervalos. Y recuerden, vamos a checar el más pequeño que ya lo habíamos buscado, que era 60, y le restamos 1, o sea, nos va a quedar el 59, y ahí va a comenzar nuestro primer intervalo de 59. Y ahora le vamos a sumar el tamaño del intervalo, que es 6. Ok, entonces, a ver, si lo hicimos... Sí, nada más estoy viendo algo. K, número de intervalos. Sí, K es el número de intervalos. Acá, ¿dónde está? Sería 59 más 6, 65. Y recuerden que no puedo comenzar con el mismo 65, entonces le sumo 1 y me va a dar 66. Ahora el 66 le sumo 6 y me va a dar 72. Y así vamos llenando esta primera parte. A ver. El otro sería de 73 a 79. El otro sería de 80 a 86. El otro sería de 87 más 6 a 93. Ok. Vamos a fijarnos de algo aquí. Aquí nos decía que el total de intervalos iba a ser 6, ¿no? Pero en esta parte que dice que se ajusta según, pues, la necesidad, vemos que el dato mayor, ya lo habíamos sacado, es el 93. Entonces, en este último intervalo ya estamos, ¿sí?, incluyendo al 93 y no tiene caso que yo ponga otro intervalo, ¿ok? Porque ya... No tengo datos que van de 94 a 100, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener cuidado. Aquí me dice que va a ser 6 aproximadamente, pero aquí con 5 estuvo bien, ¿sí? Entonces, ya que tenemos los datos de los intervalos, nos toca
contar. Y a ver, lo bueno que no son muchos, creo. Primero vamos a contar de 59 a 65. De 59, 59 a 65. O sea, este, porque no pinta. Cincuenta y nueve a sesenta y cinco. Y listo. Quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maestro, es de 69, ¿no? A ver. 65. No, porque es de 50. 59 al 65. Al 65, sí. Entonces, creo que sí lo hicimos bien. Ay, ay, ay. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a la tablita. Vamos a poner... Nueve. Ahora nos vamos con los de 66 a 72. Entonces, vamos a 66 a 72. Acá, 66 a 72. Y acá me faltó. Listo. Son 3, 4, 5. Son 8. Vamos acá. Y le vamos a poner su 8. Ahora nos vamos con los de 73 a 79. 73 a 79. 73 a 79. Ah, espera, ¿era 66 a 74? ¿O cuántos? 78, ¿no? ¿De cuál hablas? De la que acaba de hacer. De, a ver. El primero, el segundo fue de 66 a 72. Ajá. Maestra, entonces son 9 porque le faltó poner uno de 66. A ver, vamos a checar. En el último, arriba de 86, de la última columna, arriba de 86, hay uno de 66. Gracias. Entonces vamos a sumarle uno. Y quedaría... como... 9. A ver si puedo borrar este. Ay, le voy a poner 9 acá. No importa, vamos a dejar aquí este bajito. Entonces, seguimos con 73 a 79. 73 a 79. 73 a 79. El 75 más se le fue. Ahí está acá. Gracias. De nada. 73 a 79.
y parece que ella está. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, entonces este sí nos sirvió. Uy. Otro 9. Ahora nos vamos de 80 a 86. De 80 a 86. Y están aquí. Son 5, 7. Entonces regresamos. Son 7. Okay. Y de último, de 87 a 93. De 87 a 93. 87 a 93. Okay, fueron 1, 2, 3. 6. Regresamos y fueron 6. Ok, vamos a checar que nos dé los 40. La maestra. Sí, da. Perfecto. Vamos a poner, aprovechar este numerito que está acá. Mi total me da 40. Ok, entonces. Pues esto prácticamente, esto que acabo de hacer de tanto realizar intervalos como en sumar las frecuencias, es algo que estoy haciendo con ustedes porque apenas es nuevo. Lo que no es nuevo son los límites reales, entonces vamos a dar unos minutitos para que ustedes lo hagan, ¿sí? Porque en el ADA de mañana ya viene. Entonces háganlos y ahorita comparamos los resultados. Marca de clase. Y por último, la amplitud. ¿Va a poner hoy el ADA, maestra, o hasta mañana? Hasta mañana. Mañana a partir, mañana viernes, a partir de las 11 va a estar disponible y se queda hasta para el sábado antes de las 5 de la tarde para que tengan tiempo. Entonces háganle ustedes sus límites reales. Por si les sale mal, pues veamos dónde está el error, si tienen alguna duda. Todos son 0.5. Sí, porque son. Y ya acabé. Ok. En el ADA viene uno que no. Ahorita se las voy a mostrar antes de que acabe para que se las explique. Entonces, saca también la marca de clase, la amplitud, que nos esté dando lo mismo. Mientras yo checo aquí, sí, están todos. Son 38 menos 2, 36. Ya acabé. ¿Qué? El ADA puede quedar para mañana mismo, entonces. Ok, es que ando esperando un watts de mi mamá, por eso le tengo puesto acá el sonido. Esta marca, la marca de clase es de 7. Ok, la marca de clase recuerda que es la suma, la amplitud creo que es 7 para todos. Ándale, perdón.
y la marca de clase es la que tienes que sumar tus límites reales y dividirlo entre 2. A ver, vamos a ver. Son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Me hacen falta 5 estudiantes. Vamos a ver quiénes se conectaron después. Ya acabé, maestra. Muy bien. Me faltan 4. Ya. Yeah. Muy bien. Me faltan 3. Me faltan 2. Y me siguen faltando 2, ahorita los checo. Ok, entonces vamos a empezar con los límites reales. Esto ya debe estar aprendido porque viene en el hada de mañana. 65.5, 65.5, 72.5, 72.5. 79.5, 89.5, 86.5, 76.5, le sumamos 0.5, 93.5, le quitamos 0.5 y lo puse ahí donde lo debe. Es aquí 58.5. Ok, aquí. Así quedaron los límites reales. A ver qué me digan las marcas de clase que obtuvieron. La primera es 62. 61. ¿61 o 62? 62. 69. 69. A ver, espérame. Voy a checarse. 65.5 más 58.5 entre 2, 62. Ok, 62. 69. Ajá. 76. 76. 83. 90. 90. Y la amplitud dio la misma, que es 7. 7. Perfecto. Ok, esto
pues sería alguna parte de lo que se del ejercicio. Le podemos agregar ahí gráficos, si quieren podemos agregarle un gráfico, se les puede hacer preguntas, en el ADA vienen preguntitas, ¿ok? Pero ahora vamos a ver qué tal les sale a ustedes. Ah, y esta está fácil. No les estoy dando los datos. Dice, en una fábrica se ha medido la longitud de 1,000 piezas de las mismas características y se han obtenido estos datos. Se consideran aceptables las piezas que miden entre 73 y 84. ¿Cuál es el porcentaje de piezas aceptadas? ¿Ok? Entonces ahí agréguenle su frecuencia relativa porcentual. Y primero tienen que hacer la relativa para que luego sea más fácil. Lo pueden hacer. Si lo quieren hacer directo, también lo pueden hacer directo. Ok, yo aquí le voy a agregar para saber el porcentaje de las piezas. Sí, eso es para que no se nos olvide todo lo que hemos visto. Frecuencia relativa porcentual. Para que me digan cuál es el porcentaje entre las que están de 73 a 78. Ok, entonces sigo viendo qué me hizo falta. Ya bajaron. ¿Quién se está desconectando? Ahorita tengo 36 menos 2, 34. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 y debe haber 34. Hay alguien que se me está escapando. A ver, voy a decir los que tienen inasistencia. Y si está, y si están acá, pues me dicen para que yo les ponga, a ver si no es esta persona que estoy pensando. No. Tiene inasistencia Ángel Ricardo, Diane, no está Diane, Cancetina, Carlos. A ver, Carlos no está. Aparece que se acaba de salir. Creo que igual está fallando su internet. ¿De Carlos? Ajá. Ok, gracias. De todas maneras, aquí hay 34 personas y yo tenía 33. También tienen asistencia Alba, y ya lo vi, entonces era él el que me hacía falta. Ya, se estaba olvidando de mí, está bueno. Está, ya te puse, ya estamos completos. Ok, entonces les recuerdo, frecuencia relativa, vamos a dividir. Vamos a checar que sí sean las 1,000 piezas esas que están allá, 595. 390. 100 y 10, son 1,000 piezas. Entonces, la frecuencia relativa sería 5 entre 1,000 por 100. ¿Ok? Para que no se les olvide, vamos a empezar a ponerlo. 5 entre 1,000 por 100. Tenemos 0.5. Esto ya es 0.5%, o sea, ni llega a 1%. 95 entre 1,000 por 100, 9.5. O sea, que ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? Si consideras que todas las piezas... Pero dice de 73 a 84, maestra. Ah, sí, hay que sumarle. Gracias. O sea, se suma 79% más 9.5.
A ver, vamos a ver. 790 entre 1000 por 100. Sí. 79% más 9.5. Y esa sería nuestra respuesta. Copien la tabla, pónganlo, escríbanlo. Yo voy a llenar todo esto. 10%. Y 1%. Vaya hasta que nos toca una bonita. A ver. No, que, ah, sí, una bonita nos tocó. 0.5 más 9.5 más 79 más 10 más 1 es el 100%. Ok, entonces la primera respuesta pues sería sumar esos dos porcentajes. Para la otra respuesta, para la otra pregunta creo que es 21.5%, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, el total de aceptadas son 11.5, creo. Espérame, acá es 88.5% son las aceptadas. Y luego dice, ¿cuál es el porcentaje de piezas defectuosas? O sea que habría que sumar las que no fueron aceptadas. Oh, ¿qué sería? No se puede. Maestra, no se puede igual, o sea, restar 85.5 a 100. También, muy bien. Y es 11.5%. Y copien este ejemplo. Ahí sí, no supe cómo salió ese 11.5. Ok. Como las aceptadas fueron estas dos, porque te dice que de 73, 84, o sea, estas fueron las aceptadas. Ok. Porque acá no los dijo. Entonces, las defectuosas sería sumar estos que están acá, porque fueron las que no fueron aceptadas. Ok. Gracias, maestra. De nada, listo este ejemplo. Voy a ver qué viene. Bien, mientras. Ay, ya voy a acabar la clase. Vamos a dejarlos acá porque les voy a mostrar su hada. Entonces copien y ahorita ya. No, maestra, hada, no. El hada se entrega el sábado, maestra, ¿no? Sí. Esto lo va a subir al Classroom. Sí. Que lo deje hoy, maestra, y se entrega mañana. A ver, espérame, a ver, estaba escuchando ya una información. Ok, sí les voy a dejar hada. Ahorita van a ver que prácticamente la hada no es de esto, es de ya cuando yo les doy los intervalos. Ok, entonces voy a buscarla mientras se nos acaba el tiempo. Por acá, de mandar hada. Si la hada está, va a estar disponible a partir de mañana a las 11. Y se entrega, ahí se los pongo de todas maneras, se entrega el sábado antes de las 5. Puede ser en parejas. Y ahorita vamos a ver. ¿Eh? Maestra, ¿no la puede subir desde hoy y entregarla el sábado? Profe, a mí no sé si me puso asistencia, es que entré como a las 11:10. A ver, una pregunta por persona. A ver, apellidos. Vázquez Álvarez, Cintia Aurora. Vázquez. Sí. Ok. Ah, okay. ¿Qué me proponen? ¿Que yo la suba desde hoy? Sí, maestra. Que la suba desde hoy y que la entreguemos el sábado. Sí, maestra. Es normal, solamente que se suba hoy la actividad, el hada. Sí, maestra. Por favor. Sí, maestro, por favor, por favor, por favor. Ok. Se las voy a mostrar y ahorita se las subo.
Va, aquí estamos. Gracias, maestra. De nada. Sí, aquí tienen datos, tienen que contarle como lo hemos hecho. Aquí tienen los intervalos, frecuencia relativa porcentual, límites reales, marca de clase, amplitud, ya lo vimos. Contesten sus preguntas. Me está mostrando. Está negra la pantalla. Perdón, perdón. Sí, no es nada del otro mundo, pero sí está un poquito larguita. Tengan cuidado, cuatro decimales, se los pido de una vez. Puede ser en pareja, ya les había comentado. Y ahora sí. Aquí tienen una colección de datos, tienen que ir contando los datos que pertenecen a cada intervalo, frecuencia relativa porcentual, como lo obtuvimos ahorita, límites reales, marca de clase, amplitud, contestar dos preguntas, lo mismo acá, ya les doy aquí la frecuencia, límites reales, frecuencia relativa, no lo actualicé, aquí es marca de clase, amplitud, ahorita les subo el correcto. Otras preguntitas. Y por último, lo mismo, pero ya con decimales. Aquí fíjense, tienen que. Maestro, ¿y todas esas caras se van a tener que copiar? O la podemos hacer en computadora. Ajá. Las tienen que copiar. Tienen suficiente tiempo hasta el sábado. Ok, entonces vamos a checar. Ok. Vamos a poner trabajo en clase, crear tarea, es nuestra ADA 2. Vamos a añadir el correcto que era ADA 2 listo, donde ya estaba la corrección. Lista de asistencia, automáticas, ADA 2, lista. Entonces recuerden que mañana es hora Classroom y no se les olvide poner presente. Se envía. Maestro, ponemos presente donde. ¿En el apartado del ADA o dónde ponemos presente? Sí, donde siempre le ponen ahí donde dice ADA 2. Le ponen presente, es en la libreta, todo a mano, puede ser en hojas en blanco, en vinas, solamente me envían uno por pareja. Ok, fecha de entrega, a ver, sábado 20 a las 17 horas. Recuerden que si tienen retardo se les baja un punto. Link tienen en primer corte. Y listo, ya está la tarea en el primer corte. Ok, si no tienen ninguna duda. Sí, se puede imprimir y ahí escribirlo, eso sí se puede y le toman foto. Okay, si ya no tiene ninguna duda, pues nos vemos hasta el martes. Ok, y que tengan un excelente fin de semana. Maestra, hasta luego, maestra. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, maestra. ¿Qué pasó? Tenía una duda respecto a...